especialmente gracias a ustedes, que son mujeres recicladoras, y en este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Estuvimos ahora temprano con el Presidente de la República, con otros ministros y ministras, en un evento en el que reflexionábamos sobre el tema de los derechos de las mujeres. Y nos preguntábamos si teníamos que celebrar o no. Y tenemos que celebrar los avances, pero tenemos que ser firmes en la reflexión sobre las brechas que todavía tenemos, sobre la falta que nos hace que las mujeres tengan más empleo, que las mujeres tengan más acceso a educación, en igualdad de oportunidades que los varones. Nosotros empezamos pensando en el ahorro de los arbitrios, del impuesto que nosotros pagamos. Pero después nos hemos dado cuenta que el reciclaje no solamente lo tenemos que hacer para que nos descuenten, lo tenemos que hacer porque es un deber de vida, debe ser una convicción personal, hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Es no ensuciar, es reducir la generación de residuos, porque es mejor no ensuciar que tener que limpiar. Es mejor separar los residuos desde el origen que tener que hacer un reciclaje yendo a la bolsa de basura a separar los residuos. Las condiciones de los recicladores en nuestro país son diferentes. Tenemos recicladores y recicladoras, algunos de ellos tienen que ir a los botaderos y trabajar en condiciones infrahumanas. Algunos tienen que andar por las calles revisando las bolsas de basura, pero aquí no. Aquí ustedes están dando un ejemplo con los 40 mercados con los que están trabajando de reciclar en la fuente, de no tener que esperar a la bolsa de basura en la calle. He visitado su pequeño centro de acopio en la parte superior, donde cada uno de los comerciantes que están aquí van y dejan su cartón, sus botellas, el plástico, y eso es muy importante. Eso mismo tenemos que hacerlo en nuestras casas. Todo el público que está acá tiene que hacer eso en su casa. En la casa es donde tenemos que separar, y la municipalidad tiene que poder ayudarnos a recoger de manera separada. Estamos incentivando los miércoles de reciclaje. Todos los miércoles deberíamos de recoger en las casas, de manera separada, todo lo que se puede reciclar. Y después deberíamos incentivar a hacer el compostaje con todos los residuos orgánicos. Y ustedes como mercado tienen una extraordinaria oportunidad. Juntar todos esos residuos orgánicos, y ya hay algunas de las asociaciones que trabajan con el tema de orgánicos, y eso es muy importante. Yo les agradezco además en este día tan especial, que es el Día Internacional de la Mujer, la sacrificada labor que hacen. Ustedes, me imagino que en su mayoría son madres. Además, trabajan. Además, educan. Y además se enfrentan a un trabajo que no es sencillo y que durante muchos años estuvo pensado para los hombres. Ser mujer recicladora no es fácil, pero estoy segura que están orgullosas, como yo también estoy de ustedes. Muchas gracias por la lección que nos dan. Gracias. Con el objetivo de impulsar el programa Perú Limpio. Hace 20 meses habíamos realizado un convenio con la municipalidad de nuestro distrito para participar en el programa de reciclaje. Lo habíamos hecho más del índole económico, por ver menorado el pago de nuestros impuestos, ya que la municipalidad nos proponía esta situación. Pero no teníamos claro la importancia que estuvimos desarrollando en esta actividad de mantener, digamos, el ambiente, de contribuir el ambiente y la salud de la población. Por favor.
Por favor, adelante. Tenemos nuestro reciclaje colaborando para consejo, ¿no? En realidad, cada socio estamos comprometidos para poder traer 235 kilos por año. Y transcurso todos los sábados, 3 a 5 de la tarde, tenemos para depositar. Por lo tanto, todos los socios son responsables traer su quelaje, cada uno juntan su reciclaje en su casa, donde sea, pero la cosa que traemos ya, 23 kilos por socio, estamos depositando.